Eso es Sacristán y un segundo protagonista muy importante. Siempre Cruyff tuvo muy buenas palabras para el hombre con el que está Ricardo Sierra en Udine. Ricardo. Aquí estamos con Vicente del Bosque, el seleccionador nacional, al que agradecemos la presencia hoy aquí en Minuto Cero para hacer, bueno, pues una valoración un poco de lo que significaba la figura de Johan Cruyff para el fútbol español. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Bueno, pues hay que irnos al año 73-74, en el que en la Liga Española admite dos extranjeros. Él se incorpora con el Barcelona junto a Hugo Sotil y marcaron pues una época por su estilo y que cambió un poco el Barcelona como futbolista, y luego ya pues el cambio definitivo lo dio como jugador y como entrenador, perdón, y consiguió grandes éxitos y fue una persona para mí admirable y al que tenía mucho aprecio. Le puse un mensaje recién sabido que estaba enfermo y me contestaron, su mujer me contestó muy amable y muy cariñosa, y siento enormemente lo que le ha sucedido, claro. Vicente, ¿qué ha significado esa figura de Johan Cruyff, como estabas comentando, como entrenador, no solo para el Barcelona, evidentemente, sino para el fútbol español? Bueno, yo creo que era un hombre práctico y que entendía el juego por la calidad de los jugadores más que por lo físico, y eso pues lo ha trasladado, y yo creo que eso ha calado también en no digo que haya sido, porque esto de poner artífices de lo que es el fútbol español, pues podemos recurrir a Luis Aragonés o a Johan, pero él ha sido uno de los hombres claves por su estilo, ese estilo holandés, incluso en entrenamiento. Nosotros también, el Real Madrid tuvo a Leo Benhack, que es de la escuela holandesa, y también trasladó un estilo de entrenamiento y un método de entrenamiento distinto al que estábamos habituados en España. Personalmente, ¿alguna anécdota que recuerde con él, incluso pues reciente, de charlas? Porque siempre dicen que era muy buen conversador, con muchas historias. Bueno, yo no tuve mucha familiaridad con él, pero sí es cierto que le admiraba por todo como fue y también por su claridad, y tampoco se escondía entre todos los asuntos, y fue un hombre valiente y muy con convicciones, que es lo más importante. Muchas gracias, Vicente.